Estamos en Fresno, tranquilos. Nunca había estado en Fresno anteriormente. Estamos terminando casi dos ciudades más. Esta noche, la última cancha abierta. Les habla Ace, estamos en vivo con el equipo N1 del mixtape desde la secundaria McLean en la 2727 Cedar Road, la esquina de Clinton y Cedar. No se lo pierdan, si eres fanático del básquet definitivamente tienes que llegar aquí y ver a los chicos de la gira de N1. Este es un baloncesto a otro nivel. Baloncesto en la costa del oeste. What's going on, y'all? Y'all good? I don't think there's been a city that can hold this. En las últimas tres ciudades hasta ahora, un promedio de alrededor de 3,500, pero aquí hay 1,400 y no podemos dejar entrar más. Conocí a Hot Sauce en Run and Shoot y sé cómo es. Es el mejor en el cruce que yo haya visto. Está bien, se lo dije, lució mal, se cae, pero tiene corazón. Difícil marcar al individuo. Quiero que venga aquí, Rachel Austin. Estaba esperando por tres años, quiero verte. Finalmente han llegado, al fin aparecen. Es real, definitivamente real. Streetball, básquetbol callejero, de verdad. Hala, hala. No more overrun. It's over, kid. It's over, kid. Le dije que alguien caería al suelo y pasó la primera jugada. Le enseñé el cruce doble y cae en su trasero al tabloncillo. Así es. Paz. Welcome to Santa Monica, California. Última parada en la gira, será la mejor. No entiendo esta última parada, Los Ángeles, y estamos en Holiday Inn, cuartos de 59.99 de la noche, Holiday Inn. No entiendo, no tiene sentido.
mi hija está quedándose en un hotel que está sucio. No está bien. ¿Por qué no el mismo del año pasado? Aquí cerca, en la esquina. No se puede complacer a todos. Son 12 individuos, cada uno con su propia personalidad. Muy difícil complacerlos a todos. Siempre habrán detalles de último minuto, aquí y allá. Cosas que no se pueden evitar, que hay que corregir en la marcha, pero al terminar el día todos agradecidos y contentos de estar aquí. Es un hombre. Lo mejor me ama a muerte, pero es fuerte. Vive acá en Los Ángeles. Su madre y yo no estamos juntos. Es difícil la situación. Ella dice que tiene dos abuelas, una en casa y la otra lejos, que nunca la ve. La vas a ver muy pronto. Cuando termine la escuela en septiembre estarás conmigo todo un mes. No, dos días. No, eso es ahora. Streetball, una cortesía de Mountain Dew, Code Red. El día familiar de la compañía Amor. One more day. Un día más. En mejor forma. Ya verán, garantizo. Partido de mañana es especial. Será una combinación de jugadores de la gira con jugadores de la NBA. Una mezcla. Tal vez Sean Marion y Wally en el mismo equipo. Déjenme ser el armador para romper la marca de asistencias de And1. Recordando el incidente en Nueva York. Esta gira es espectacular, de ciudad a ciudad, impresionante. La cancha abierta, los partidos, Seattle, Portland. Visitamos Pacific Rise de gratis. Los cheques a tiempo. Comparado a donde yo estaba el año pasado, esto ha sido fantástico. Hay quienes dicen que esto no es nada, solo la gira de One. Para mí es mucho. Algunos actúan con desinterés, que no pueden esperar que todo termine. Yo quisiera que siguiera por siempre. Yo estoy cansado. Es un verano largo y fuerte. Este año fue diferente. Más auspiciadores, más de todo, mejores ciudades. La gente nos trató muy bien, mucho cariño. Pero en ocasiones pienso que los de arriba no nos respetan, que no entienden quiénes están haciendo el trabajo. Cuando Juan era pequeño, no tenían plata, tampoco problemas. Pero ahora que producen 250 millones, hay muchos problemas. Somos las estrellas del barrio. Los pequeños nos admiran, podemos compartir con ellos. Pero por alguna razón, la mente de la corporación no entiende esto. Quieren explotarlo y salir corriendo sin dejar nada atrás para nosotros. En una situación así, prefiero quitarme. Al final, quiero que todos estén felices, pero sé que no puede ser. Es el último partido, choque entre las estrellas establecidas y nuestros humildes callejeros. Será un gran partido. Quiero jugar contra ti. No va a pasar. Estoy ansioso. Va a haber más fanáticos. No puedo esperar por ello. No me preocupa. Disfruten. El Mountain Dew con Red Showstopper. Todo lo perfecto.
gonna be like a real game, man. Es parte de verdad. El último partido de la gira. Buscan algunos jugadores de la NBA que participen. Yo no tengo miedo. ¿A qué? Tal vez ellos. Yo estoy preparado. ¿Qué voy a jugar contra Hot Sauce? Los de la NBA conocen estos tipos, tienen respeto. Lo más importante es no pasar vergüenza, darse a respetar. Una vez tienen la oportunidad, enseñan que son capaces de jugar a nivel de la NBA. Ralph Alston es un ejemplo. La gente les pone una etiqueta, piensan que solo pueden jugar de una manera. Pero no es así. En el parque, básquet callejero, pero en un ambiente estructurado, juegan de otra forma. ¿Algún truco especial para hoy? En realidad no. Lo mío es anotar canasta. Pero puedo manejar el balón contra defensa adecuada. Puedo hacerlo. Conocí a Hot Sauce, Skip to My Lou. Muy bien, sé lo que hacen. Te quieren hacer lucir como un tonto. Listo, tenemos jugadores de la NBA y el básquet de callejón. Será interesante. No hay movimientos ilegales. Vamos a utilizar un teléfono celular en el básquet. And one, baby, we got moves. Es el momento de descansar y comenzar mi propia gira. Todo esto gracias a Mountain Dew Cold Red. Quienes exigen más de la vida. Con el inicio de una nueva fecha de la Champions League, el Real Madrid visitando al Borussia Dortmund y la Juventus recibiendo al Manchester United, reeditando los duelos de la semana pasada. Además, el Abierto Mexicano de Tenis y, por supuesto, lo más destacado del mundo de la NBA. Solo aquí en SportsCenter, el noticiero de ESPN. Tratar de llegar a la NBA a través del streetball es la ruta más difícil. Algunos me consideran el mejor en Nueva York, otros el mejor en la nación, pero la NBA no le interesa. Esto me preocupaba 5 años atrás, pero ya no, no me importa. Tengo otras cosas en mi vida en este momento. Voy a vivir este sueño lo más que pueda. Tengo varios planes. Ahora mismo estoy en la etapa dorada de mi carrera, comenzando a los 30. Muchos jóvenes quieren mi puesto, pero no estoy listo para quitarme todavía. Todavía me quedan partidos por jugar, balones por echar, tapones por repartir y uno contra rebote por capturar. Yo decido cuándo dejaré mi puesto. Half Man, Half Amazing es maestro de cuarto grado en la escuela 398 en Brooklyn. Hot Sauce, trabajando en nuevas movidas para su gira personal. Todo lo que ven, todos los edificios, yo los hice. En Atlanta, yo lo hice todo. Esta es mi ciudad.
Luego de tratar con los Atlanta Hawks, 50 ha sido invitado para tratar de hacer dos equipos de la NFL. Mi nombre está en el ambiente. Acabé con Rocker, arrasé la gira. Chicos sonríen, es divertido, pero no pueden decirme que no puedo recibir una invitación para la NFL. Soy amigo de Tiny Archibald, entrenador de la NFL, y ni siquiera así recibo una oportunidad. Él era el técnico de Fayetteville, renunció, pero cuando fue el técnico, como quiera, lo mismo, estás en la lista. Mi corazón es el básquet, es lo único que he hecho, lo único que sé hacer. Nunca fui maleante, nunca fui malo, todo lo que hice fue jugar básquet, es lo único que hago. Lo único que quiero seguir haciendo. Profesionalmente, sé que puedo. Alibon planea ir a un tryout de la NBDL. Estás en mi equipo. Alguien tiene que estar en el otro equipo. Flash está en Chicago y sigue trabajando en su juego. Hype Chen está en el Bronx, trabajando en su juego y esperando la gran oportunidad. Secret en su casa en Pasadena, California, jugando en la Liga Drew, la mejor del mundo. Heather en su casa en Harlem, entrenando y ayudando al equipo varsity femenino de la escuela Manhattan. Sí, bricking. My house built already, yo, man. You bricking, yo. Main is home. Main is I. Main está en su casa en New Jersey. Nada es lo mismo. A todos los técnicos de la NBA que solo piensan que juego básquet callejero con el Juan, esto es solo un trabajo y me encanta, pero puedo jugar en el otro nivel. Denme una prueba, bien o mal, una oportunidad, eso es todo. Todo termina, pero no creo que estar cerca de ese momento todavía, de corazón. Muchos han tratado, pero quedan en el camino, quedan atrás. Cartuchos quemados. No llegan y deciden seguir otro rumbo. Si realmente es lo tuyo, no te quitas. Esta noche, como los viejos tiempos, vamos a correr, a jugar, la misma historia de siempre. Muchos chicos quieren hacer lo de su sueño, el básquet callejero, pero para mí están locos, eso no es una carrera. NBA es algo que no logré, que perdí, pero tal vez fueron ellos los que perdieron. Manny Ben sigue entrenando y esperando por una oportunidad para la NBA. Lo más grande que puedo sacar de todo esto es respeto. Que en 5 años, si no tengo éxito y estoy en la calle, que la gente se recuerde de mí como el mejor jugador que vieron que no llegó a la NBA. Chen vive en el Bronx buscando artistas para su compañía disquera Dead Rock Records. Llamaron. Y ahora la cosa es esperar. Pero con calma. Lo he estado haciendo por mucho tiempo. Puedo esperar un poco más. No voy a desesperarme esperando la llamada de la NBA. Básicamente busco dónde pertenecer. Algo positivo en lo financiero. Quiero tratar, si quieren, modelo comercial, Sprite, Mountain Dew, Food Action, ESPN, lo que sea. Quiero vivir bien, como todos. Solo hablo de las posibilidades, de lo que puedo hacer. Estoy dispuesto a trabajar duro, no importa en qué. Ya no tiene que ser solo en el básquet. Como dije, estoy interesado en cualquier cosa que me saque al frente. No importa en qué. Sé que tendré éxito. A.O. firmó contrato para jugar este año en la NBDL. Estoy en Oakland, California, entrenando con los Golden State Warriors, tratando de hacer el equipo. He sido invitado al campamento, pero sé que no hay nada fijo. Solo esperas lo mejor. Siempre hay quien viene y te dice que todo está bien, que te van a firmar. Mientras pasa el tiempo, reconoces que tarde o temprano tienes que dejar atrás el juego callejero. ¿Y cuándo hacerlo?
En verano, dejo que ellos sean los protagonistas, que sean los que brillen. Porque yo recibo la atención en invierno y también en verano. Por lo que los dejo brillar lo más posible en la gira. Por otro lado, cada verano observo cómo no entienden, no captan la realidad. Piensan que se merecen todo, que Anne Wan tiene que darles esto y aquello. Y les trato de decir que hay gente mejor que nosotros en la calle. En cada parada de la gira, he visto jugadores con tanto o más talento que nosotros. Mejor que Skip to My Lou, Hot Sauce, Shane, Secret y A.O. En cada cancha abierta, jugadores tan buenos o mejores. Anne Wan podría reclutarlos y comenzar una nueva gira. Por eso les digo que disfruten el momento, el tiempo, lo que Anne Wan está haciendo por nosotros y nosotros por ellos. Nunca preguntan por la ruta correcta, el camino. No preguntan lo necesario. No puedo ayudarlos de esa manera. Piensan que llegará todo por una llamada. Me miran y dicen, tú llegaste por Streetball, ¿por qué nosotros no? Una leyenda de la cancha es alguien que sobrevive verano tras verano consistentemente dominando a todos. Un jugador callejero es uno con adornos, trucos, más de exhibición que otra cosa. Un espectáculo. ¿Quién llegará a la NBA? Ninguno. Esta ha sido una presentación de ESPN, el líder mundial en deportes. Para más, conéctese a ESPNDeportes.com.